todo el equipo, con todo el equipo, un invitado espectacular. Gustavo de la pizzería La Buceo está con nosotros también. Estamos acá, en la casa, como les dije ayer, del tío Ricky. Y la verdad, la vara la dejó allá alta. Tenemos salado, dulce, medio, vino, ¿cómo? Hay café también. Hay café, hay mate. Trufa. Hay trufa. De todo tenemos acá en el tío Ricky. Y el programa se lo vamos también a dedicar a un oyente que nos mandó saludos. Dice, mándenme un saludo, un video. A Sebastián González le mandamos saludos y el programa también va dedicado para él. ¿Cómo anda, Gustavo? Bien, ¿tú? Muy bien. ¿Cómo está el abuceo? Muy bien, Peña. ¿Cómo la anda, Kika? ¿Está bien? Bien. Por suerte bien, gracias a Dios. Ahora en un ratito volviendo al trabajo, me hice una escapadita a saludarlo. Y le voy a decir una cosa. Esta mesa es difícil de superar. Es verdad, es muy difícil de superar esta mesa. ¿Qué pasa? Que el tío Ricky es cocinero, ¿vio? Primero quiero decirle que tuve un error la semana cuando comí el ¿cómo se llama? La pasta flora, que era para los celíacos. Yo no comí la parte dulce, solamente comí la masa. Y la masa se me desarmó todo, entonces dije, pa, qué raro. Claro, la parte dulce quedó ahí porque se desarma. Así que lo probé hoy y me saco el chapó. Es casi igual de la que uno come normalmente, así que me encantó, ¿eh? Así que me encantó la pasta flora que hace el tío Ricky para... Para los celíacos. Los celíacos, muy bien. Acá está nuestro amigo del chumbo, el tío Ricky. ¿Cómo anda la barra acá? Todo bien, todo bien. La verdad que estamos muy agasajados. Ponéteme acá. Parte del tío así Ricky te ves. Que acá, nos ha esperado, nos ha esperado con una mesa que es digna de reyes. Así que estamos muy agradecidos por este recibimiento. Yo pensé que era mi cumpleaños o pensé que era fin de año, porque hacía tiempo que no entraba una mesa con copas. No, la verdad que mi amigo acá, no lo veo. La verdad que está muy lindo. La verdad que el tío Ricky se ha portado de mil maravillas. Lo felicito, tío. La verdad que es una mesa bien navideña. Bien, Después la vamos a mostrar, cuando termine el programa de la radio, lo voy a mostrar por Instagram, por Facebook, la mesa que hizo el tío Ricky. Y, no sé si para la foto hay que comer así. Sí, no, yo calculo que después comeremos algo. Sí, algo vamos a comer. De mentira, es que el único que está comiendo Giovanni ahí atrás. Usted puede ver el programa por Giovanni Castastegui también, por Facebook por la página de YouTube. También. Giovanni Castategui, las dos igual. Castategui. Bueno, usted pensé, Castategui. Usted lo busque. Que lo encontré, aparte es el uno. El tío es conocidísimo. Bueno, después de todos los saludos. Perdona, sí. Con Giovanni vos sabés que sos un poco corto en cuanto a lo que es Giovanni. ¿Por qué? Giovanni, y porque Giovanni es cantante, imitador. Es imitador, es periodista, es camarógrafo. Y aparte es productor nuestro. Ya otra cosa no el camarógrafo, no productor, camarógrafo nuestro. Está Roberto Germán, siempre de España. Tenemos a Roberto Germán, nuestro corresponsal de Madrid. Le mandamos saludos. Y a todos, a toda la gente que está mandando saludos por distintos lugares. Por el Facebook de Cada Loco Su Tema, por el Instagram de Cada Loco Su Tema y obviamente por el Facebook de Cada Loco Con Su Tema. No, dije mal, Bolso Corazón. ¿Lo nombré en un momento? Dije sí, todo. Sí, lo nombró. Cada loco su tema. Principio, ¿sí? Principio lo nombró. Bien. Bueno, tío Ricky, primero agradecerle que nos haya recibido acá en su casa con todas estas cosas ricas y, bueno, aparte de poder compartir con todo el grupo acá, ¿no? La verdad que saben que todo lo escribo con amor y lo que lo hago, cocino, también te lo hago con amor. Porque es para compartir, es para que entre en el templo de mis amigos. Y la verdad que eso yo lo disfruto a pleno, y más si le gusta. Ese es el fin, disfrutar un momento juntos, compartir, integrarse y reencontrarse. Cada día es un renacer. Muy bien. Quiero mandar saludos a un alcalde de San Antonio que nos invitó a comer un lechón. Así que le mandamos saludos al alcalde allá, que en cualquier momento estamos ahí. Bueno, vamos a llegar en cualquier momento. Así que todo el grupo vamos a ir a San Antonio. Y ¿sabes una cosa? Me empezaron a hacer partidos de fútbol, vos. Ahí diciendo, me hicieron partido de fútbol con la gente de Punta del Diablo, el amigo del supermercado Gattuso. Me dice, vos, tengo acá el equipo de Punta del Diablo veterano, ¿cuándo vienen con alguien para jugar? ¿Salís para jugar? Ya quedó la fecha esa. ¿Para cuándo fue? ¿Para marzo quedó? Para marzo. ¿Para marzo o para el carnaval? No, yo entendí para marzo. Creo que sí, tenemos una fecha que lo tenemos que hacer así. Gustavo, vos que sos el más joven, tenés que buscar algunos más
que se anime a jugar, yo voy a ser el técnico. Ah, bueno, vamos. Y bueno, tengo a Diego Rique capitán, el Chupo Balarco. Que no arranque el corner. ¿No? ¿De qué jugaba usted? Usted jugaba de volante, ¿no? Yo jugaba de 5. De 5. Pero eran otras veces. Bueno, no, tema no, que no. Quiero sacar hoy en el programa. Cada loco su tema. El Chumbo me dijo: el tema, en mi casa me roban. ¿Usted? Ay, en casa estaba complicado también. Yo vivo en Villa Española y te digo una cosa: que está bastante complicado el tema ese de los robos, ¿no? Sí. El tema de los robos, y también hay otro temita importante ahí en el barrio, que es el tema de la basura. Oh. Los contenedores que se están desbordando. Yo voy a sacar un tema de lo que ustedes están hablando, que es este. Vi un video de dos pibes que hicieron robar un auto y le pegaron dos tiros y lo mataron. Sí. Me parece que están todo el mundo de tiro rápido. No sé, hay que tener un poco de tolerancia. Sé que a nadie le gusta que nos roben, pero eran gurises, esto que sé, no sé. Sí, no, no estamos totalmente. Es una cosa que me parece que. Y después me enteré que era un policía que estaba adentro y como que lo estaban esperando. Es raro. ¿Sabes que yo tengo una queja? Voy a hacerle competencia a mi amigo acá. Al Chumbo, ¿sabes qué? Y creo que estamos de acuerdo todos. En la respuesta, no hay respuesta. Y si hay una respuesta, hay una tomada de pelo. No quiero ir más allá, después voy a explicarlo por qué. Pero me ha pasado acá de llamar y muy pocos han sido profesionales, muy pocos han respondido como corresponde, y me refiero a la ley. Y si yo fui funcionario y cuando me puse ese uniforme dije, bueno, hay un puente entre el pueblo y el policía, ¿sí? Y el cual yo tengo que cruzar y cuidarlos. Yo estoy para cuidarlos. No voy a hacer magia ni a arriesgar toda mi vida, pero realmente si me vestí tengo que salir al encuentro de quien está agrediendo. Y lamentablemente esquivan. Mirá, y hay un porqué. Si ustedes me permiten, yo les voy a contar una de las tantas que tenemos en la zona. Ayer... Aguantame, que quiero mandar saludos a Rocco Langone, que está, Rocco, estamos organizando partido para ir a jugar a Punta del Diablo y a la... Y a, ¿cómo es? A San Antonio. No, y a San Antonio, a distintos lugares. Y vos sos el nuevo goleador, porque el Rubén Sosa me dijo que Rocco Langone es el goleador del club Trujillo. Del Náutico. Del Náutico, que es el goleador del Náutico. Así que Rocco Langone está en el equipo. ¿Y si lo dijo Rubén? Aparte lo dijo Rubén Sosa. Rubén Sosa lo está recomendando para todos los partidos que juega. Así que, Rocco, estás invitado para ir a Punta del Diablo. Aparte, nos están esperando un lechón y un cordero. Ya dice que está, vale, ya está. Ya está confirmado, Rocco. Seguramente que va a ser, si no es para carnaval, va a ser para marzo el partido ese. Y va a ser para un beneficio de alguien que está precisando, obviamente, cosas en Punta del Diablo. Vamos a estar haciendo el partido de cada loco con su tema, con la selección de Punta del Diablo. Perdona, Chumbo. No, está bien. Merecía el tema. Bueno, le voy a hacer muy cortito la cosa. Ayer hubieron dos personas que tiraron desde adentro de una iglesia que hay allá en Malvin unas garrafas hacia afuera y unas bicicletas. Fueron observadas por una vecina y un vecino. El vecino llama al 911. La respuesta del 911 demoró 40 minutos en llegar. Pero resulta que no fue el 911 el que vino. Resulta que fueron dos policías, dos guardias, que andaban en la zona. Y entonces aparecieron a los 40 minutos. Le tomaron la declaración a la vecina. Y le van y le dicen, ¿y usted quiere hacer la denuncia de esto? A lo que yo voy y le digo, ¿pero cómo no va a hacer la denuncia si esto es un robo? Y entonces me dice... ¿Un robo era una iglesia todavía? No, la esconden en la iglesia. Y entonces me dice, lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere hacer las denuncias. Lo comento con otro vecino después, y entonces él tuvo un problema en una casa que le entraron, le cambiaron cerraduras, 5 cerraduras, fue a hacer la denuncia, y cuando va a la seccional a hacer la denuncia, la gente le dice, ¿y usted quiere hacer la denuncia por esto? Y dice, claro, pero acá no hay daño. ¿Cómo que no hay daño? Me cambiaron 5 cerraduras, tengo que romper para poder ingresar. Claro, usted lo hace muy largo, Chumbo, la historia. Entonces la gente se duerme. Hable más cortito y que sea... Usted dice que robaron, que tiraron las cosas y no hacen la denuncia. Porque no, si no, quiere aclarar que si hay 5 cerraduras o que hay 10 cerraduras, no, es largo, ¿no? No, es largo, la verdad. El Chumbo se tiene un poquito. Lo que pasa es que el hombre cuenta con detalles. No, es muy largo la historia. Claro, pero...
Claro, usted tiene que entender que la gente va en el auto, lo está escuchando usted. ¿Usted me quiere hacer caso cuando yo le digo las cosas o no? Usted la está haciendo larga. Esto es en vivo. Yo no lo estoy haciendo larga, estoy contando dos historias. Y al final se hizo. ¿Se hizo la denuncia o no se hizo? A lo que yo voy es que la policía, o por lo menos estos que han tocado actuar, no incentivan las denuncias de los robos. Bueno, pero eso yo creo que la gente tiene que no saber, puede tiene ser. Que, la gente tiene que tener la capacidad y la inteligencia de saber cuándo hacer la denuncia. Yo si es un robo, y si no, ¿para qué estás llamando y para qué haces? Sí, todo. Yo creo que sí, que la gente tiene capacidad de hacer la denuncia cuando está bien de hecho, ¿no? Claro. Acá en casa, por ejemplo, hará un mes que entraron a la casa del vecino. El vecino se estaba de viaje, estaba por fuera, y nosotros escuchamos unos ruidos raros. Cortala ahí, no la gastas ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llamamos a 911. ¿Estás seguro que el vecino no se la... ¿A qué vino el vecino a su casa? ¡Es el ladrón! Y le llevaron todo. Al hombre vino la policía, actuó como tenía que actuar, agarró a los malandros, y dejaron las cosas ahí, y en esa oportunidad por lo menos estuvieron... Ya tengo algo que es para la historia. Esto es para la historia, ver, y es cómico. Una señora va a entrar a su casa y siente que hay un individuo, un NN, o ahora como policía, ¿no? Adentro de su casa. Dice, me están robando. Agarra con la bolsa de las velas, se va para la calle y llama a la policía. Viene la policía, entran y entran a buscarlo. Lo entran a buscar. ¿Dónde estaba? Se había sacado toda su ropita. Y estaba acostado en la cama matrimonial. ¡Upa! ¿Eso cómo es? ¿Está? Entonces, cuando estaba la mujer, dijo: Sí, es ese, pero ella me invitó. Y el tipo lo soltaron. ¡Alfredo Amarillo! ¡El humor de Ricky! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Usted nunca lo vio jugar a Alfredo Amarillo? Alfredo Amarillo, un lateral, jugó en Nacional, jugó en Barcelona, fue de los primeros jugadores uruguayos que fueron a jugar a España. Alfredo Amarillo siempre está presente, hoy está viviendo en San Luis. Y está dando una escuela de fútbol ahí, enseñando a los chicos de San Luis, a la selección y a los equipos de San Luis, enseñando fútbol. Así que Alfredo, te felicito. ¿Usted lo vio jugar, Alfredo? Sí, claro, por supuesto, muy bueno. Y llegó a jugar hasta en Estados Unidos, por eso está ahí ahora. ¿En Estados Unidos? Sí, ¿de sí. Barcelona fue para Estados Unidos? Sí, jugó, no me acuerdo el nombre del equipo, pero jugó. Y por eso ese equipo después lo puso a cargo de las divisiones inferiores. No, usted está hablando de Álvaro Lois. Y este es Alfredo Amarillo, está viviendo en San Luis. Alfredo Amarillo es un lateral. ¿San Luis? Claro. San Luis, el balneario. El morochito. El balneario. El morochito, Alfredo Amarillo. Claro. No lo voy a ver. ¿Sí? Sí, esa es la historia. Bueno, nada. Pero ahora ver el nombre de Alfredo Amarillo. A ver si jugó en Estados Unidos. Alfredo, mejor te pregunto a vos. Estamos en vivo, ¿eh? En vivo por la radio de R14 de SAM. Aparte yo hablé una, hice nota con Alfredo todo. Y dígame una cosa, Alfredo, ¿usted jugó en Estados Unidos? Claro. O sea, por lo menos sabe mejor que él. Mejor así que no, Alfredo, sí. Escribime por Facebook o por Instagram, por donde estés, ¿qué equipo jugaste aparte de Nacional, de Barcelona, de España? ¿Qué equipos jugó Alfredo Amarillo? Está lindo esa, un buen tema también. ¿Qué te parece? A ver los chicos del Facebook y que digan, que diga, a ver en qué club jugaron. Que jugar, eso es la buena. Hasta del fútbol también, a ver por dónde. Bueno, otro tema que podemos sacar, aparte de la inseguridad, que con todo el chumbo que está viviendo él ahí en Madrid, aparte el donde vive el chumbo es bacán. Sí, es una zona residencial. Ojalá pudiera vivir por ahí. Algún día me va a tocar. Ahora dígame una cosa, en Villa Española, ¿qué roban en Villa Española? ¿Se roban de ustedes? No entiendo. Claro, porque yo digo, alguien tiene que robar. ¿A dónde va a robar? ¿Va a robar un banco donde está la plata? No, ¿qué puedes robar? ¿En Villa Española? ¿Una tele de bombita? Hay de todo, compañero. Peña, hay de todo en Villa Española. Hay bueno y hay malo, pero decime lo que venga. ¿Sabe una cosa, Peña? Estamos 1-1. ¿Se acuerda que el otro día discutíamos de qué discutíamos que usted decía que no? No me acuerdo. De Javier y Berry. ¿Dónde estaba el peaje? No, pues Javier Berri era el 9 que jugó en Nacional, ¿se acuerda? No, el Pepe Javier Berri. Yo pensé que estaba con usted. Yo pensé que estaba con usted. Amarilla no jugó en Estados Unidos, jugó en México. Me equivoqué. Sabía que había venido de España para acá y fue en México que jugó. Está bien. Estamos haciendo informa. Bueno, vamos arriba. Y yo contento porque todos ustedes están en mi casa. Y hoy le decía a la gente en un video que la verdad es como una revancha que me dio la vida. Yo con este muchacho acá, con el hombre y con Gustavo, fíjate que nos criamos todos en el mismo barrio. Nos reencontramos después de muchos años.
en un rincón del buceo y estoy feliz por eso y hoy festejando este reencuentro desde mi casa. Seguimos cuidándonos, como verán, y les voy a leer algo lindo. Qué tarde en casa, distinta, amena, contagiando alegría, esto de reencontrarnos en cada renacer. Se formó una familia, esa que la vida te regala, que le hace bien al ser. Y nos llaman románticos, alocados, espontáneos, naturales y al parecer. Vamos bien, no estamos solos, juntos y más seguros, cada uno con su burbuja, esperanzados en sanar y esperando un nuevo amanecer. ¡Buen aplauso! ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estamos pasando acá, en la casa del tío Ricky! Y yo con unas ganas ya de empezar a comer algo. Dígame una cosa. Vamos a agradecer también que uno nos ha recibido con Coca-Cola y eso que toma usted. Claro, ¿qué, usted le está haciendo propaganda al refresco no, ese? No, bueno, ¿qué le importa? Alguna vez se va a recordar. La chispa de la vida, vamos arriba. Toda la vida lo dijimos. Nosotros hablamos de todo, hablamos de todo. Ojalá que nos apoyen. Yo dije Coca-Cola. Bueno, dígame una cosa, Chumbo. Usted me habla de me dijo de Jaudiberri. ¿Usted se acuerda del Pepe Jaudiberri que jugó un 9 en Nacional? Le voy a contar. Ese Pepe Jaudiberri estaba en la juvenil nuestra y era el suplente de Waldemar Vitorino. En ese momento que, cuando hubo el problema de Waldemar. Y ese no quiso ir al sudamericano juvenil entusiasmado de que iba a ser el 9, iba a ser el 9 de Nacional. Bueno, y al final no lo pusieron después. Apareció otros, no me acuerdo ahora los otros 9, pero era en la época de Enrique Olivera, ¿se acuerda? Enrique Olivera, y una cantidad de 9. Me acuerdo, ¿no? Era de Cerro, era de Cerro. Me acuerdo del nombre, sí, pero no recuerdo haberlo visto jugar. Porque en aquella época no se olvide que estaban las reservas. ¿Ah? Se jugaban y entonces estaban los mayores que integraban esos equipos de reserva y los de abajo les costaba subir. Ese era el problema. Pero llegó a jugar varios partidos. Me acuerdo un partido con Feni, que hizo 2 goles. Hizo goles. Googleélo, usted que es el de las redes sociales. Le quiero contar mientras que ANCAP del Cerro, hablando del Pepe Jaudiberri, que es del Cerro, y le mandamos saludos. ANCAP del Cerro está en Carlos María Ramírez, 1695. Esquina Grecia, la empresa Ransan Limitada, les brinda a todos ustedes un mini mercado, cambio de aceite, lavados, y tenés que llamar al 2-311-1386. También les cuento y los recomiendo. Si vas a Punta del Diablo, supermercado Gattuso, ¿eh? Ahí nuestro amigo Gattuso, ya estamos organizando un partido para ir a jugar contra la selección de Punta del Diablo, con cada loco con su tema y con algunos de bolso corazón. Porque obviamente voy a llevar a alguna nacional también que vaya ahí. Digo yo. Sarabia, Seré, algunos tenemos que armar un buen equipo, porque ellos son la selección y practican casi 2 o 3 veces por semana, están practicando en Punta del Diablo. Así, dígame una cosa, ¿y se juega por algo ese partido o es solamente amistoso? No sé si no le alcanza a usted un cordero y un lechón. Ah, bueno, yo creo que sí, por eso estamos suficientes. Aparte vamos a estar en los fogones ahí. Vamos a tener que entrenar un poquito. Vamos a estar en los fogones. Ahí en la tribu de los muchos. El que sí va y va a ser nuestro equipier, en esto todo, va a ser nuestro amigo Giovanni. Giovanni, usted tiene que ir ahí a Punta del Diablo, va a tener que ir con todos nosotros, va a estar acompañando a todo el equipo. Le voy a decir una cosa, ¿usted conoce la pizzería del Buceo? La conozco, sí, creo que sí. Dígame algo de la pizzería del Buceo. Acá, venía usted, a ver. La pizzería del Buceo. Ahí viene quién me va a hacer la propaganda. Pizzería del Buceo. Además de sus exquisitos y variados gustos en pizza, mozzarella, fainá y exclusivo fainá a caballo, pero si lo suyo son los chivitos, las milas, las hamburguesas, los sándwiches calientes, los calzones, el gramajo, las empanadas, la del Buceo está en Tibo 1718, esquina Ramón Anador, ahí frente a la Placita Oribe, y si preferís la comodidad de casa, de tu casa, pedí a nuestro delivery por el 2-484-4413 o por WhatsApp al 092-306-306. Y tenemos más. ¿No sabes su número? De memoria. Ahí tenés más, bajo a la carpeta, mirá. Todo lo que tiene acá la pizzería de la Buceo. Mirá, lo vamos para arriba. La pizzería de la Buceo está recomendada. Recomendado, por favor. Sí, hoy abrimos de 18 a 24 horas. Bien, vamos arriba. La pizzería La Buceo, que está siempre apoyándonos. Y hemos hecho los programas varias veces desde ahí. Bueno, la verdad, estoy con 3 lugares de redes sociales.
Facebook 2, Instagram 1. Solamente estoy saludando, nomás, no puedo leer. Alfredo Amarillo acá dice, léeme lo que dice Alfredo Amarillo, lo va a leer nuestro amigo Gustavo. Ahí, ¿qué dice Alfredo Amarillo? A ver. Bueno, está pasando. ¿Qué dice acá? Está pasando. No está pasando. No conozco. No conozco de. ¿Qué dice acá, vos? La Rinconada. Dale, ¿qué más? De la, Rinconada Unión. Unión Vecinal. Sí. En la Extra Nacional. Ah, que te conoce de ahí. Que te conoce ahí, léelo vos, Kike. Ah, te leo, a ver si. Dice, están paseando, no conozco el Rinconada. Unión Vecinal, Extra Nacional, Valladolid, Barcelona, Salamanca, Español, de Barcelona al Necaxa de México. Danubio, abrazo a todos muchachos, estoy en San Luis. Claro, está en San Luis, pero ese pensó que estaba en San Luis de Estados Unidos. Porque muchacho jugó por todos lados. Claro, muchachos, ¿sabes qué jugador era Alfredo Amarillo? Tremendo, Alfredito. Mamá, que te mando un abrazo enorme. Aparte de la Florida. Aparte de gran amigo, porque aparte del museo. Ah, del barrio. Claro, del barrio. Un abrazo de la Rinconada. Obviamente salió de la Vecinal, la Rinconada. Todo lo que es ahí. El zoológico, ¿qué viene a hacer el zoológico? ¿Parque Valle? Ya es Esposito, parece. Sí, no, ya es Esposito. Esposito de la Riviera Pasada. No, Parque Valle. Parque Valle. Está ahí. Es de la zona nuestra acá, así que chumbo 1-1. Pues yo estaba hablando de Pepe Jaudiverre, así que. ¿Empataron? No, voy ganando 1-0 porque. ¡Ah! No. Me van diciendo la hora, ¿cómo estamos en hora? Estamos menos 5. ¿Y 25? Sí, señor. Bueno, le voy a contar algo más a usted que sabe tanto. Le voy a contar que Ruedas el Gaucho está en la proa ahí de General Flores y Bolívar Artigas. General Flores 30-57. Ruedas el Gaucho está cumpliendo 40 años, ¿eh? Y le mando un saludo enorme al amigo José y a sus hijos que hacen que esta empresa tenga ya 40 años y a todos los empleados, obvio. Y uno la pasa bomba cuando va porque te reciben con café, querés tomar un cappuccino, lo que sea. Ahí mientras esperás el auto, Ruedas el Gaucho te brinda todo. Para pedir, para que te vean el auto, te voy a llamar al 2-282-24. ¿Tenés prisa llantas? ¿Pisa rueda? Ruedas el Gaucho. Impecable. La gente de Ruedas el Gaucho se añade que está en la misma esquina y la verdad que espectacular. ¿Estación? Acción. Estación Acción está en Camilo Carrasco y Allenal, siempre con la mejor atención. Lavados, servicio de cambio de aceite y, por supuesto, combustible. 2525-3131 su teléfono. 2525. ¿El 2? ¿Perdón? ¿2? 25-25. Ah, claro, porque lo decís vos. 25-25. Me mata, me dice. Vos lo decís de una forma, yo lo de otra. Y me parece rarísimo cuando lo escuchás de otra. Pero eso pasa a todo el mundo. ¿Sí? Vos entendés. Si vos me yo digo 2-525. Y yo te escucho de 25 y me parece que estás diciendo otra cosa. Hacé una prueba. Tu teléfono, de tu forma, hacételo leer de otra. Y cuando te lo leen, vas a decir, pero ese no es mi teléfono. Claro, sí, sí, sí. A mí me ha pasado, siempre ocurre. Quiero, bueno, sacamos el tema de la inseguridad, dijo el chumbo. Pero creo que la inseguridad está en todas partes del Uruguay y del mundo. Del mundo. Ojo, yo no hablé de la inseguridad en mi casa. Estoy hablando. No, usted dijo que en su casa lo robaban. ¿No? Sí, claro, en mi casa me robaron otras veces ya. ¿En serio? Sí, Echala. Yo no le digo así, la me robaron otras veces. Pero en la cuadra, en donde yo vivo, que es una cuadra muy extensa, porque es una cuadra tipo brasilera, todos los días, no falta un solo día en que no haya un robo. Le roban, quiero contar a la gente que están robando las lámparas o cosas de la entrada de la casa, ¿no? Sí, sí. ¿No entraron adentro de la casa o no entraron? En mi caso no, pero han habido varios vecinos que les han ingresado a la casa, les han robado, en otros casos están los vecinos adentro y salen como si tal cosa, están las filmaciones, están las denuncias realizadas, pero lamentablemente la policía no ha tomado cartas en el asunto y están viviendo, las vecinas de la cuadra, están de la cuadra no, de todas las manzanas que nos rodean, están viviendo de terror. Bueno, Austral Automóvil, de nuestro amigo Tano Costanza, que ayer tuvimos, Giovanni, pasamos bien ahí con el Tano
Austral Automóvil, que está en Boulevard Artigas 3340, también ahí en la proa de General Flores y Boulevard Artigas. Llamás al 2-203-5245 o al 094-639-859 o al 095-808-429. Austral Automóvil, el Tano Constanza te da 100% financiado los autos. 0 kilómetros usados. ¿Vos estás andando por cambiar el auto? Estoy por cambiar el auto. ¿Dónde me recomendás que vaya? Austral Automóvil. ¿Usted chupó? Sí, pero el problema es, yo no tengo plata. 100% financiado. Ah, bueno, ya que me espere. Va, Ferretería Aguirre, nuestro amigo Gustavo, Pablito, perdón, Gustavo está acá. Pablito Aguirre, te brinda barraca, electricidad, pintura, jardinería, sanitaria y ahora te alquila la escalera. Gusto que estoy pintando y no tengo. Usted precisa escalera, por un día, porque vas a pintar un día, no compres una escalera. Después, ¿qué hace con la escalera? Claro, alquilala. Ese era el problema. Compro la escalera y me queda de clavo en casa. Sí, juntá escalera después. Porque viste, después se te pone fea, se pudre y ¿para qué compraste la escalera? La verdad que la idea está espectacular, Tony. Alquila esa escalera. Ahí, Ferretería Aguirre está en la calle Las Heras, 1850, esquina Santiago Gadea. Llamás al 2-480-7986 o al 099-691-739. Ferretería Aguirre, vos le decís que escuché el programa Cada Loco con su tema, tenés descuentos, ¿eh? Y los envío sin cargos. Enrique, sí. Me voy de viaje para el este, pero estoy temblando. Sí, ¿por qué? ¿Y si preciso algún repuesto cuando paso por la costa? ¿Qué hago? Y no está mal, F3. F3 Boxes. Vos, es que nos den otra publicidad y le decimos dónde está. Sí, bueno, vamos a decir, está en el kilómetro 22 de Anastasio, ahí F3 Voces, la casa de respuesta más antigua de la ciudad de la costa. ¡Pasta Roma! ¡Pasta Roma! ¡Pasta Roma! ¿Sabes dónde está? En la Avenida Brasil y Vito del Pino, Pasta Roma, de nuestro amigo Jaume. Llamás al 2-708-7243, al 2-708-3244 o al 2-709-4915. Pasta Roma te brinda, me hace. Romanito, Serrentino, Raviolones, especialidad de la pasta rellena, todo lo que pasa. Y en rotecería, empanadas, torta frita, bueno, torta lunch, servicio de fiesta, colita mechada, lechón, carne de cerdo, bondiola y todo y mucho más. Pasta Roma está en Avenida Brasil y Vito del Pino. Vamos a hacer así, Héctor. Vamos a nuestros sponsors de la radio y volvemos enseguida, desde aquí, del propio Ibarroso, de mi barrio, a donde tengo, estoy cerca de la vivienda, a donde nací, a donde me enseñaron toda la vida, mis viejos y todos los vecinos, porque la familia era completa. ¿Eran 160 cuánto? 123. 123 apartamentos que teníamos madre y padre y nos cuidaban y nos criaban todos y nos enseñaban. Con la mirada, sabían con la mirada si era sí o era no. Volvemos enseguida, desde aquí, de la casa del tío Ricky, el propio Cimarroso, con este programa que se llama Cada Loco con su tema. ¡Verano!